Hola, mujeres del futuro. Llegó la mujer del futuro con 11 tips para organizar mejor el tiempo. 11 tips. A ver, mujeres, ¿cómo vamos a organizar estos 11 tips para organizar mejor el tiempo? Mujer Bueno, del futuro vamos con 11. a ir organizando estos tips. Nosotros ayer estábamos hablando, vamos a tener que retomar. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto para conocer, por favor, sí. Bueno, entonces, nosotros ayer estábamos hablando de la matriz de la administración del tiempo. Y entonces dijimos, esta matriz de administración del tiempo, tú tomas una hoja, la divides en cuatro cuadrículas, así como una cruz, lo haces, tomas una hoja, un lápiz, bajas la línea recta, luego cruzas por la mitad estilo cruz y te quedan cuatro cuadrantes, ¿sí? Eso fue lo que hablamos ayer. Te quedan cuatro cuadrantes. Luego, a esos cuatro cuadrantes, en la parte superior izquierda, le vas a colocar lo que es urgente. En la parte superior derecha, vas a colocar lo que es no urgente. Y en la parte izquierda, en la parte de arriba vas a colocar importante. Luego, en la parte de abajo de esos cuatro cuadrados, digamos que este es el 1, a mi izquierda es el 1, a mi derecha es el 2, luego en la parte de abajo sería el 3, que sería en ese segundo, en ese tercer cuadrante. Diría, escribirías no importante. Y en el cuarto, que sería a mi derecha, en la parte de abajo, sería no urgente, no importante. ¿Sí? Quedaría de esa manera. Por favor, me puedes escribir, hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo? Para yo poderte saludar, porque si no me escribes, no sé de dónde me estás. ¿Dónde estás? ¿Ok? Bueno, entonces mira que estaba lo más de juiciosa. Me estoy imaginando una hoja de papel. Me estoy imaginando que vas a trazar una línea en cruz en toda la hoja. En la parte de arriba vas a colocar en el primer cuadrante al lado izquierdo, vas a colocar urgente. En el segundo vas a colocar no urgente. Y en la primera línea hacia arriba, de esa línea horizontal, vas a colocar importante. Luego, en la parte de abajo, después de esa línea horizontal, vas a colocar no importante. Hasta ahí, me lo imaginé. Porque es que a veces yo he notado que cuando nosotros enseñamos, hablamos muy rápido y asumimos que el otro sabe lo que nosotros sabemos. Y creo que ha sido un error que yo he tenido por el afán, por el querer hacer las cosas rápido y asumimos que los demás saben lo que nosotros sabemos y que lo obviamos y no lo decimos. Y en estos días he encontrado que tengo que bajarle a la revolución de lo que yo quiero enseñar, porque realmente hay gente que no sabe de lo que yo le estoy hablando, no sabe qué es una matriz. Marimelda, pero eso lo sabe cualquiera. No, mi amor, cualquiera no lo sabe. Eso es una matriz de un cuadrado, pero hay gente que no sabe. Entonces yo tengo que hablarle como al que no sabe y así, de esa manera, puede ser que tú digas, ay, pero otra vez la misma historia, sí, otra vez la misma historia. Pero entonces esto es para las personas que no saben absolutamente nada. ¿Ok? Bueno. Entonces, ayer, eso es lo que quería describirte
es así una hoja, le escribe, haces una cruz, y este es el cuadrante 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4, ¿ok? Así nos quedó el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Mira, esto que yo te estoy enseñando a ti es lo que vamos a hacer en el próximo taller que va a ser privado, donde quiero que nos levantemos a las 4 de la mañana y tener un club de mujeres que estemos dispuestas a poner todo de nuestra parte para ser productivas. ¿Qué les parece, muchachas, esto cómo va a estar de bueno? Yo ya tengo este grupo. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar, ayer trabajamos lo importante y lo urgente, y dijimos, vamos a poner este cuadrante. Hoy vamos a trabajar lo no importante y lo no urgente y lo importante. Y entonces te voy a dar 11 tips para que tú más o menos tengas una idea de cómo vas a organizar el tiempo. Entonces, vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y lo vamos a escribir hacia abajo y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y le vamos a poner el título que diga 11 tips para organizar mejor el tiempo. Antes de darte estos 11 tips, sí, escríbelos ahí en el... Aquí me están preguntando algo. Perfecto, listo. Así es, escríbelos en la hoja, mira. 11 tips para mejorar el tiempo. Esto va dirigido a las mujeres que trabajamos desde la casa. Esto no aplica para las personas que se levantan, se bañan y se van a trabajar. Tienen muchacha del servicio, son ejecutivas. No, esto es para mujeres que trabajamos desde la casa y tenemos que hacer trabajos de amas de casa. Entonces, esto es para mujeres productivas que trabajan desde la casa, que producen desde la casa, pero además son amas de casa. Es muy importante que usted sepa a quién yo me estoy dirigiendo, ¿ok? Que hay gente que no hace nada de esto y a ese no le estoy hablando, porque es importante aclarar eso. Entonces, vamos con estos 11 tips. Primero, vamos a hacer una rutina ordinaria y común y corriente. Entonces vas a poner al frente de cada número, vas a poner una actividad que tú haces. Esto es lo que vas a colocar. Entonces, tú te levantas, tú te bañas, tú te limpias, pues limpieza, tú lavas la ropa, tú secas la ropa, tú organizas la casa, tú organizas el closet, ¿qué más haces? Bueno, yo te estoy dando mis tips, ¿ok? Tú barres, no, mi amor, a mí me toca barrer, yo soy sola, tú trapeas, tú cocinas, tú das de comida a las mascotas, porque yo tengo mascota, dar comida a las mascotas. Y mi amor, y hay más cosas que hacer, pero no me alcanzó sino para 11 tips. Y si hago la lista, eso se va a otra lista. Pero después, porque ya me están diciendo, Marimelda, pero danos tips para organizar el trabajo. Tranquila, con calma. Vamos, hoy nos vamos a enfocar en estos tips. Acuérdense que
Todos los días tenemos un reto para ser productiva y hoy es el día número 13 y son 45 días, así que en 45 días vamos a encontrar muchos tips, ¿ok? Bueno, listo. Gracias por decirme que sí. Tan linda. Gracias, gracias, mi amor. Ok. Entonces vamos a mirar que estos 11 tips para organizar mejor tu tiempo. Tú tienes el primer tip, es que tienes que tener conciencia, o sea, darte cuenta, observarte, qué es lo primero que haces en la madrugada. Yo me levanto a las 4 de la mañana, pero eso soy yo, ¿sí? Que estoy invitando a las mujeres productivas a que nos levantamos a las 4 de la mañana, y este es un club que yo tengo privado, donde hay mujeres que nos levantamos y trabajamos a las 4, pero digamos que en este caso tú no estás en este grupo y te levantas a las 7 de la mañana o a las 11 de la madrugada, no importa. Entonces, te levantas y lo que yo... Hola Nelcy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y lo que yo quiero es que tú tengas conciencia. Conciencia es que te des cuenta qué haces cuando te levantas, cuando te bañas, cuando limpias el baño, cuando lavas la ropa, cuando secas la ropa. Hola Raiza, ¿cómo estás? Cuando organizas la casa, cuando organizas el closet, cuando barres, trapeas, ¿qué más es este? Cocinas, dar comida al perro y... dar comida, esto es dar comida al perro, dar comida a la mascota, a la mascota. Hay quien tiene perro y al que tiene gato, ¿ok? Entonces, son 11 tips, ¿por qué? Porque cada actividad, si tú adicionas ese tip, mira, te va a rendir el tiempo que tú no sabes cómo te va a rendir. Entonces, primer tip, suena la alarma y usted inmediatamente ni siquiera se voltea. No, usted no se va a voltear, suena la alarma. Brrr, brrr, como suena la alarma y usted mismo va a hacer así, vea, se va a parar. Se va a parar de la cama, así esté toda dormida, no digas nada, no hagas nada, que un silencio mudo sea tu escudo, se queda, se paró de la cama. Nada, no pasa nada. Muchachas, ni una sola vueltecita, ni una. Usted se va a levantar. Ok. Se va para el baño. Marimelda, pero es que usted es muy textual. Pero es que la verdad, esta es una realidad. Yo me fijo qué hago en la mañana, me levanto, suena el teléfono a las 4 de la mañana, la alarma, inmediatamente me paro, me voy para el baño, me lavo los dientes. Marimelda, usted es muy sí, se lava los dientes toda dormida porque los ojos son pegados así como con, amanezco hasta con los ojos hinchados y amanezco así, con los ojos así, yo ahí orino, me lavo los dientes y me lavo la cara. Querida Marimelda, cuando puedas me confirmas en el grupo de la Red Mundial de la Conciencia por WhatsApp, si el evento de Facilidad Campa 2020 con tu conferencia. ¡Claro! Ya de una vez te lo confirmo. ¿En dónde? En la Red Mundial. Miembros de la Red Mundial de la Conciencia. Sí, cuenta conmigo. Sí, ya te confirmo. Sí, cuenta conmigo, con mi presencia. Listo. Bueno, entonces, Marimelda, no se me desconcentre, que el tiempo es oro. Perfecto, Raiza, ya te contesté. Sí, estoy interesada. Gracias. Bueno, entonces, te lavas la cara. Te lavas la cara, te lavas la cara y, obviamente, a las 4 de la mañana, si tienes esposo, tu esposo no se ha levantado de la cama. En las que tenemos esposo, pues él no se va a levantar a las 4 de la mañana porque el reto no es para el esposo, el reto es para nosotras, porque somos nosotras las que bañamos, limpiamos la casa, lavamos la ropa. Ah, Marimelda, pero usted le está hablando a mujeres del pasado,
¿cómo es? Del viejo siglo, no, mi amor. A usted, ¿cuándo? A usted ahorita la atienden. Usted es muy linda, pero usted se casa y consigue marido y hasta ahí le llegó la belleza. Entonces le estoy hablando a las mujeres que vivimos en la vida real. Ay, pero mi esposo se levanta y tiende la cama. Bueno, pues enséñelo. Yo no he enseñado a mi esposo a que tienda la cama. Yo espero que él se levante, porque él se levanta a las 5, él se va a las 5:30 y cuando él se levanta, que se levanta a las 5, él se entra para el baño y yo inmediatamente voy y tiendo la cama. Entonces, tip número 1, levantarme inmediatamente, suene la alarma. Tip número 2, lavarme la cara. Tip número 3, tender la cama. Por favor, mujeres, no dejen la cama extendida. Miren, eso le da a uno una sensación de agobio. Después usted llega, se va y como estamos en la casa, la cama extendida, qué desespero, qué desorden. Listo. Tip número 4. Ya entran a bañarse. Báñense por la mañana, no se queden todo el día en pijama, con el pelo así recogido, con un lapicero acá, con las gafitas así y todas greñudas, en pijama. ¿Qué hace una mujer a las 11:35 de la mañana en pijama, sin bañarse, con el mal aliento, oliendo maluco? Dios mío, ilumíname, Señor. No, 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 no. Yo no me maquillo porque no me gusta maquillarme, porque la verdad gasto mucho tiempo en maquillaje y eso es para ocasiones especiales. Pero dentro de lo normal, cuando tú te bañas y recibes esa agua y te estiras y haces estiramientos, entonces ahí yo creo que ya me pasé de los 11 tips, pero bueno, esos son los que pude contar ahorita. Y cada momento tiene tips, ¿sí? O sea, este taller prácticamente va y vamos a hablar de cosas que no nos gusta hablar y que son pequeños detalles, pequeñas simplezas que van cambiando. Entonces, me puedes decir hoy, ¿cuántos tips para noviembre? Perfecto. Me dices, por favor, ¿qué día de noviembre para yo agendarlo y no se me pase? Gracias. Bueno, entonces, a ver, mujeres, díganme cuántos tips aprendieron. No me digan qué dije yo. Díganme ustedes qué aprendieron. Espero que me escribas y me digas, Marimelda, yo aprendí el siguiente tip: levantarme. Voy a leer los tips que me están escribiendo, ¿ok? Mujeres. Mujeres. Escriban, pues. Se me salió lo paisa. Oiga, pues, escriba. Ok, a levantarme. Cuando suene la alarma, pararme. Inmediatamente se va para el baño y se lava la cara. Y los dientes. Cosas tan simples. Cosas tan simples que hay muchas mujeres que no se lavan la cara y entran y otra vez y se acuestan. No, 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 levanta la cara. Tres, 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 tres. Tercero. ¿Cuál fue el tercero? Tiende la cama. Miran, mujeres, son decisiones simples, son decisiones tontas. De pronto hasta a veces uno dice, pero qué estupidez tan grande
dando esos tips. No, ahí está el secreto de ser una mujer productiva, está en esos pequeños tips para que el día te rinda, trabajas desde la casa. Estos tips son para mujeres que trabajamos desde casa, no son para las que trabajan en la calle, porque la que se levanta y se va para la calle, ella se fue y punto, ella no sabe cómo está la casa. Ni para los hombres que se levantan y se van porque ellos no saben lo que se hace en la casa. No, esto está dirigido a mujeres que somos productivas desde la casa. Bueno, terminamos el tiempo por hoy. No sé cuántos tips anotaste. Yo sé que te di más de 11, pero no importa. Acuérdate que en este orden de ideas, nosotros estamos hablando de estos cuadrantes. Esto no es urgente, pero sí es importante. Entonces, lo que hicimos hoy fue trabajar en el cuadrante de lo no urgente, pero que sí es importante. Sí es importante levantarte, bañarte, limpiar la casa, lavar la ropa, sacar la ropa, organizar el clóset, barrer, trapear, cocinar, dar de comer a la mascota y muchas cosas más que no he tratado hoy, pero que en los próximos 45 días va a ser el momento de poderlo hablar. Hasta luego, que estés muy bien. Te invito a que te registres acá en este próximo taller que voy a dar. Ahí te pasé el link. Te registres y me digas qué tema quieres que te hable, y para enviarte en privado el link del grupo de el master, este taller que vamos a hacer gratis. Esto es parte del proceso que tengo que ir mostrando para que seas una mujer productiva. Obviamente hay cosas que se hablan en privado y no todo es, lo puedo decir aquí, porque hay cosas que no son para este taller en especial, y hay otro que es privado, que ese es para cuando estamos reunidas, que mujeres solas hablamos diferente, ¿ok? Porque esto está más público y más a la vista, baby. Bueno, mujeres, chao, se me pasé 2 minutos, hasta luego.